Bandera, venimos aquí rumbo a La Paz y como les he dicho, siempre se puede aprovechar la oportunidad para ayudar. Traemos un dinerito que nos ha dado la gente para darles a las personas. Hace rato ayudé a un señor de allá de Constitución y ahí podemos ver a un muchacho que a legua se ve, parece ser como un caminante. Me paro aquí porque aquí en La Baja, miren, es bien seguro. Yo sé que no hay que pararse en despoblado ni platicar con extraños o no levantar extraños, pero este muchacho, él no sé dónde vaya, es obviamente un migrante. Ahí trae un garrafón vacío. Vamos a darle algo de comida también. Ahí traigo comida para darle y vamos a ayudarle con su pasaje. Déjenme le llamo. Lo voy a llamar para acá de forma segura para no ponerlo en riesgo. Le voy a dar comida, que ahí traemos agua. Porque miren, trae su guaje vacío. Espérenme tantito. ¿Qué quieres, agua o qué? Vente. Vente para acá para que no te... Vamos de viajeros, pero venimos ayudando a la gente que vemos en el camino. Sí. ¿Qué más ocupas? No, pues pura agua. ¿Pura agua? ¿Ocupas comida? No, pues sí, así 30. Sí. ¿Comida, sí? Te voy a dar poca agua porque no quiero que cargues tanto, porque todo está pesado. Te voy a dar la mitad. ¿Cuánto quieres? ¿La mitad? ¿O más? ¿Con esa? ¿Quieres comida? ¿Más comida? Sí. Hicieron el favor de dar ceviche. Traigo mucha comida aquí, pero para que no se vaya a echar a perder. Ahí traemos el pan también. El pan, pero no sé si puedas cargarme. Para que no se salga el perro. ¿Puedes cargar esto? Sí. Es ceviche y comida. Pásenme mi cartera. Ahí está. Ahí. ¿Y de dónde eres tú? No se va a salir el Jackson. Espérate, Jack, no te vayas a salir. ¿Vienes del sur? Sí, de La Paz. ¿De La Paz? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas caminando? No, son las... una semana. ¿Una semana caminando? Una semana. Te vamos a dar para tu pasaje. Sí. ¿Eres del sur? ¿De qué estado no, eres? Soy de Chihuahua. ¿De Chihuahua? ¿De Chihuahua? Sí. Yo conozco allá Chihuahua. Sí. Bueno, te dejo que sigas tu camino. Sí, sí. Queríamos ayudarte. Cuídate mucho. Sí. No podemos llevar, vamos hacia el sur. Al norte hay quien sea, a ver si te dan un raite. Sí. Y si no, con algo que te puedas ayudar. Sí. Y bueno, pues suerte en tu camino. Sí, gracias. Gracias. Vénganse para explicar. Ay, muchachos, a mí me conmueve mucho esto porque pues uno no le puede dar más cosas al señor, porque cuando uno va caminando todo pesa. O sea, si yo lo lleno ahorita de, traigo naranjas, traigo muchas cosas. ¿Saben qué le falta? Dar una cerveza. Porque a veces, porque una cerveza. ¿Quieres una cerveza? Sí. La cerveza es lo que le dices. ¿Cómo?
La cerveza es todo para los hombres. No, y ahorita con este calor. Una cervecita. ¿Y a qué vas a Constitución? ¿A trabajar? Sí, voy a descenderte. Échatele de una vez. Una cerveza siempre ayuda. Y más con este calorón. ¿En tu mochila qué cargas? ¿Tus cosas? Un camión de camisa de ropa. ¿Tu propiedad? Un pantalón y una camisa y una cobija. Nomás. ¿Te quedas así en el...? No, es que yo así estaba trabajando en La Paz y vi que se me acabó el camión. Mira, no quiero que cargues tanto, pero traigo ahí más cosas. ¿Qué te puedes? ¿Quieres una cobija? No. Porque yo sé que cuando uno va caminando todo pesa. O sea, uno no puede cargar tanta comida, tanta agua. Sí, sí. Porque te vas a ir más despacio. Pero... No, con esto yo aguanto ya. Una buena cerveza siempre ayuda. Bueno, pues mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Siempre ayuda a la banda, espérenme. Estas me las regalaron ayer un señor ahí en Consti. Y yo sé que estas no van a pesar porque estas te las vas a tomar. No. Y el agua que te sirva. Yo entiendo que cuando uno va caminando y más con esta temperatura, no es para el camino. Sí. Y suerte. Y yo conozco Chihuahua. Sí. He andado por allá, he ayudado a la gente en Chihuahua. En Creel, en Donegoche, en Creel, en San Juanito, en Pito Real. Y bueno, pues sigue tu camino, muchacho. Gracias. Gracias. Ahora sí, vénganse para acá, voy a echar esta aquí. Sé que uno no debe de tomar ni manejar, pero pues ahorita no estoy manejando. Miren este dinerito. Ahorita me dijo Natasha que Casilla Sánchez, mujer escucha, dice, oye, ¿me aceptan un dinero para ayudar? Y yo le dije, mira, diles que ahorita ya no quiero aceptar porque yo ya terminó el viaje y no me quiero llevar dinero ajeno para México. Yo lo que les había dicho antes del bicho, dije, si no encuentro una buena causa para el dinero, me lo llevo, compro unos juguetes o alimento para perro y lo dono en un albergue. Pero salió la oportunidad de los chavos del bicho. Pero me acordé que por ahí tenía de este... Rolando de San Luis y la señora de Magdalena de Quino. Pero ese dinero aún no lo he recibido. Pero Natasha, por supuesto, los conocemos. Ya cuando ve el video, él, para que me lo mande. Y aquí dejé 1,000 pesos. Miren, para estas personas, 1,000 pesos es le soluciona la mitad del viaje. Porque puede ser que lleguen a la otra ciudad, encuentren trabajo, pueden comprar comida, pueden... lograrlo, o sea, lo pueden lograr de aquí a donde va Constitución, son unos 30, 40 kilómetros de aquí. Eso es todo el día caminando, o sea, todo el día, todo lo que resta del día. En un carro son 20, 30 minutos, pero uno camina muy despacio. Eso es un maratón, o sea, es mucho tiempo. Todo el día lo va a caminar y él no lo van a levantar porque es gente muy sencilla y la gente tiene razones para no levantar. Ha pasado que uno levanta a alguien por ahí y salen unos malandros de los matorrales armados y te quitan tu carro. Por eso la gente tiene mucha desconfianza. Yo sé que aquí en La Baja no es lo mismo que de aquel lado. Aquí hay más tranquilidad. Yo me siento más tranquilo acá. Yo antes levantaba a toda la gente que veía, pero de un tiempo para acá, por la inseguridad, aprendí a ser más precavido porque ando solo también. Y hay veces que se presta que uno por ahí se orilla y salen del monte alguien armado. Y olvídense. Bueno, pues aquí dejamos ese dinero. Voy a revisar, como les dije. Y si siempre que vea la oportunidad de ayudar, me voy a parar a ayudar. Y voy a ir por la pista ya para Mazatlán, para Guadalajara. Pero si en el camino veo un comerciante, un caminante, un viajero, le ayudaré. Le daré una bebida, le daré comida, le daré dinero. Gracias a todos. Natasha es parte de este proyecto porque me ayudó a grabar estos videos. Y ojalá y la red siga y en 10 años veamos esto. Salgan los nombres de la gente que ayudó y compartamos que hicimos algo. Como les digo, no se ocupa ser Carlos Slim para cambiarle la realidad a una persona. Para este muchacho, nosotros, la suerte fue la diferencia. Les mando un saludo y nos veremos muy pronto.